Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en vivo en este webinar que hemos preparado para ustedes en el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. El tema que abordaremos en esta sesión es competencias de sostenibilidad y enfoques pedagógicos en la educación. En este webinar conoceremos cómo conectar las competencias y los enfoques pedagógicos que proporcionen una educación sostenible más integral, holística y sistemática para los futuros líderes, tomadores de decisiones, educadores y agentes de cambio. Desde las instituciones de educación superior se pueden impulsar iniciativas que fomenten cambios positivos para el desarrollo social y la sostenibilidad. Sin duda, los educadores son una pieza fundamental en la renovación de los planes de estudios orientados a la sostenibilidad que cumplan con este propósito. Para explicarnos mejor este tema, nos acompaña la profesora Gabriela Ortiz del TEC de Monterrey. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Rodrigo Lozano, especialista en temas sobre sostenibilidad organizacional. Hola Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. La profesora Gabriela Ortiz se desempeña como docente en el Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en diversos proyectos relacionados con gestión ambiental y sostenibilidad. Actualmente dirige diferentes iniciativas institucionales como MINC, Mujeres en Ingeniería y Ciencia y Jinsung Challenge. El doctor Rodrigo Lozano es profesor titular en la Universidad de Gävle en Suecia. Es egresado del TEC de Monterrey de la carrera de Ingeniería Química. Es maestro en Gestión y Política Ambiental por el Instituto Nacional de Economías Ambientales e Industriales de la Universidad de Lund, en Suecia. Tiene un doctorado en Gestión del Cambio Organizacional para la Sostenibilidad Corporativa en la Universidad de Cardiff, Reino Unido. Actualmente es editor en jefe de especialidad en la revista Frontiers in Sustainability. Gracias a los dos por estar aquí y compartir sus conocimientos y experiencias. Para participar en este webinar, pueden enviarnos sus comentarios o dudas en el chat de Facebook del Observatorio de Innovación Educativa, en YouTube o LinkedIn, desde donde estamos transmitiendo este webinar. Estamos listos para iniciar esta sesión con la maestra Gaby y posteriormente continuaremos con la presentación del doctor Rodrigo. Adelante, Gaby. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en este momento. Me siento muy honrada de compartir esta plataforma con un colega tan distinguido y todo un referente en temas de sostenibilidad para las universidades. Por mi parte, brindaré una muy pequeña introducción haciendo una remembranza en el camino de mi institución, el Tecnológico de Monterrey. Me encuentro aquí en el corazón de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Hace precisamente un año estábamos transmitiendo también un webinar con la temática de sostenibilidad y es un privilegio volver a estar aquí invitada por el observatorio. Mi nombre es Gabriela Ortiz y muchas gracias. Daré inicio. Bueno, les acabo de mencionar que estoy transmitiendo desde Campus Monterrey y han sido muchos los pasos que como comunidad del Tecnológico hemos dado. Yo podría mencionar solo algunos. Desde 1994 empezamos los profesores a impartir el curso Sello de Ecología y Desarrollo Sustentable gracias a un grupo de colegas que tuvieron el empuje y tuvieron la dedicación para proponer y para poder conducir un curso que fue común a todos los programas educativos del Tecnológico de Monterrey en todos los diferentes campus. Y posteriormente, una de las inquietudes, siendo rector, el doctor Alberto Bustani Adem, puso en las manos de uno de mis queridos profesores, el doctor Francisco Lozano, un programa realmente que revolucionó la parte docente para nosotros los profesores. Era el programa Campus Sostenible que arrancó en 2002 y a partir del cual empezamos a ver a nuestro campus como un laboratorio viviente, a empezar a fusionar la parte operativa, a reconocer nuestra huella ambiental del quehacer cotidiano y, por supuesto, a fundir esos conocimientos y esas inquietudes y esos deseos
con la parte y el quehacer académico de todos y cada uno de nosotros, los docentes. Ese programa, Campus Sostenible, dio sus primeros frutos al generar los primeros indicadores en materia de sostenibilidad del Campus Monterrey, el cual se erige como una unidad de manejo ambiental y funciona como un pequeño microambiente en el corazón del área metropolitana de Monterrey, teniendo como siempre como custodio al Cerro de la Silla, quien desde ese momento se ha vuelto un aliado para poder perpetuar ese gusto y ese corazón de todos y cada uno de los que aquí desarrollamos nuestras actividades por el cuidado y el compromiso hacia el medio ambiente y de manera general un compromiso con la sustentabilidad. Y bueno, posteriormente el mundo sigue funcionando y el tecnológico como parte de su compromiso lanza los planes 2011. Como ustedes saben, nosotros en el Tecnológico de Monterrey hacemos de manera periódica una revisión de nuestros programas de estudio con la finalidad de brindar a la juventud y, por supuesto, a la sociedad planes académicos de vanguardia y comprometidos con lo que la sociedad requiere. Andando así el camino, surgen dos cosas importantes. El primero de ellos, del cual nuestro invitado de honor formó parte, es el programa académico de Ingeniero en Desarrollo Sustentable. Es la primera ingeniería que tiene una fuerte temática, un fuerte componente hacia la sustentabilidad. Y como parte de ese programa académico, un grupo de docentes tuvimos la tarea de impartir por primera vez en el Tecnológico de Monterrey una asignatura cuyo objetivo era sensibilizar hacia los impactos del cambio climático en aquel entonces. La materia se denominó Cambio Climático y Uso de Energía. Y recuerdo, como si fuera ayer, hace ya más de 10 años, cuando nos dijeron, ¿no les parece un poco atrevido tener ya una asignatura destinada a cambio climático y uso de energía? Pues bien, a lo largo de todo este tiempo, tan solo en Región Norte, hemos tenido la posibilidad de sensibilizar más de 12,400 alumnos y alumnas en esta asignatura tan importante. No ha sido exclusiva de Campus Monterrey, se ha impartido a nivel nacional. Los números que comparto con ustedes en esta diapositiva obedecen a la Región Norte, en donde me encuentro en este momento transmitiendo. Posteriormente, como parte de la evolución del Tecnológico de Monterrey, en agosto del 2019 formamos parte del diseño de los planes de estudio que corresponden al modelo TEC21, un modelo basado en competencias. Una vez más, así como ocurrió en 1994, un grupo de docentes en la Escuela de Ingeniería y Ciencias decidimos poner como una competencia que es transversal a todas las 17 carreras de ingeniería que ofrecemos en el Tecnológico de Monterrey. Esa competencia es el compromiso por la sustentabilidad. Y lo que les muestro ahorita es un poquito del mapeo de la cuestión particular de las competencias de sustentabilidad. Tenemos algunas ingenierías que tendrán dos unidades de formación con ese componente prioritario de compromiso hacia la sustentabilidad, y tenemos, por supuesto, la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, que tiene un mayor número de unidades de formación que tienen como tema, como objetivo, este compromiso, esta sensibilización del estudiante hacia ese compromiso con la sustentabilidad. De momento, de agosto del 2019, a través de una unidad de formación muy orientada al cumplimiento de la Agenda 2030, con una finalidad de sensibilizar no solo hacia los temas de energía, cambio climático, sino también a temas tan importantes y trascendentes como hambre cero y, por supuesto, buscar un equilibrio entre nuestro quehacer como seres humanos y ese compromiso de cuidar nuestro medio ambiente, surge una nueva unidad de formación que denominamos los docentes Procesos Ecológicos para el Desarrollo Humano.
en estos pocos años que la hemos impartido a todos los programas académicos, hemos tenido una participación de más de 1.300 alumnos. Quiero mencionar que desde la materia de ecología, desarrollo sostenible, cambio climático y uso de energía, y ahora procesos ecológicos, son materias que surgen en el corazón de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, pero no son exclusivas para los ingenieros. La ofrecemos con todo cariño y compromiso para la totalidad de los programas académicos del Tecnológico de Monterrey, para aquel joven que quiera cursar estas materias que llevan un compromiso con la sustentabilidad. Y bueno, eso es parte de lo que quería yo compartirles desde el corazón de una profesora del Tecnológico de Monterrey. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas que tiene el Observatorio de Innovación Educativa. Yo te pregunto a ti, querido, querida colega, ¿cómo está hoy tu compromiso con la sostenibilidad? Lo que ven ustedes ahí es el código para ingresar a un sencillo ejercicio, simplemente para despertar nuestra conciencia y recordar cómo estamos hoy en nuestro compromiso con la sostenibilidad. Tienen el código y tienen también el número para ingresar a menti.com. Vamos a dar unos 2 segundos y procedemos a revisar cómo van los resultados de nuestro pequeño ejercicio. Bueno, vemos que se empiezan a mover los números y se van formando las palabras. Muy comprometida, en proceso, por supuesto, la sostenibilidad es algo que nos demanda estar en constante movimiento. Alto el compromiso, lo celebramos, por supuesto. Enfocado a la práctica. Qué importante este comentario. Es algo que debemos ejercer todos los días y es algo que está ya inmerso en nuestra cultura. Muchísimas gracias a todos y todas por recibirme y por participar en este sencillo ejercicio y preguntarnos desde el interior cómo está hoy nuestro compromiso con la sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por esta excelente introducción. Continuamos ahora con la presentación del doctor Rodrigo Lozano. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y como comentó Rubí y comentó Gaby, voy a hablar hoy de cómo, del desarrollo de las competencias de sostenibilidad. Las filminas van a estar en inglés, pero yo voy a tratar de hablar en español. Español, castellano o algo parecido por ahí. Antes que nada, quisiera recapitular un poco en a qué nos referimos con la sostenibilidad. Y una de las cuestiones es que en los últimos 50 años, 70 años, han habido grandes ventajas y cuestiones que se han hecho en el mundo. Por ejemplo, un incremento muy alto de las actividades económicas, como pueden ver ahí, de 2.4 trillones en 1900 a 46 trillones en el 2001, una producción industrial que ha acrecentado mucho, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue 4/5 partes, un incremento en el salario individual de $2,582 en 1950, $7,450 en el 2001. Hemos también incrementado el comercio internacional, particularmente después de la caída del muro de Berlín y la apertura de China al comercio.
de 311 millones de dólares en 1950 a 5.5 trillones en el 2001. También hemos mejorado la parte de agricultura de 14 millones de toneladas en 1950 a 134 millones en el 2000 y hemos incrementado el área irrigada de 90 millones en 1950 a 270 en el 2000, 270 millones en el 2000. Y lo que nos ha dado mayor rendimiento por hectárea de los diferentes granos en el mundo, de 1.06 toneladas por hectárea a 2.78 toneladas por hectárea en espacio de 50 años. Hemos también inventado una gran cantidad de cuestiones, por ejemplo, la televisión a color, los DVDs y los Blu-rays, los láseres, los microondas, los códigos de barras y los escáneres, los ATM, los cajeros automáticos, la exploración espacial y ahora los chinos están diciendo que también ellos van a crear una estación espacial, la resonancia magnética nuclear, las pruebas de ADN y la secuencia de ADN que nos están siendo muy, muy útiles para el COVID-19, las píldoras de anticonceptivas. Tenemos también cada vez computadoras, ordenadores portátiles mucho más ligeros, mucho más duraderos, el microprocesador, los teléfonos inteligentes, los celulares o móviles inteligentes, el GPS, el internet, el email, el comercio electrónico, la química verde, los fotovoltaicos, los biocombustibles, etcétera, etcétera. Han habido muchísimas invenciones durante estos últimos 50 años y muchísimo desarrollo también. Pero eso ha conllevado muchos costos. Por ejemplo, los costos, la parte económica, que tenemos una disparidad económica y una inestabilidad política en diferentes países. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Haití, que existe una gran inestabilidad política. Tenemos mucha marginalización en toda Latinoamérica, en África, en gran parte de Asia, pero también en Europa, también en Estados Unidos, también en Canadá. Tenemos lo que es la corrupción en muchas partes del mundo. Tenemos una distribución de riqueza muy desproporcionada, por ejemplo, entre países ricos y pobres, pero también dentro de los países ricos o dentro de los países pobres. Si, por ejemplo, se considera que México tiene una de las personas más ricas de todo el mundo, pero también tiene muchas personas que se podrían considerar muy pobres en todo el mundo. Tenemos también problemas de deuda externa. Aquí les doy unos números, por ejemplo, la razón de los países más ricos contra los países más pobres. Ven ahí, en 1960 la población más rica comparada con la más pobre era de 31, en el 91 era de 61 a 1 y últimamente estamos como alrededor de 100, 120 a 1. Ven en el lado derecho también una gráfica que está puesta en las personas más ricas que reciben el 82.7% de la riqueza del mundo y el quinto más bajo recibe tan solo el 1.4% de la riqueza del mundo. Tenemos al mismo tiempo una gran cantidad de problemas ambientales, por ejemplo, el uso energético global y la seguridad. El cambio climático, hace unos 15 años teníamos unas 250 partes por millón de dióxido de carbono, ahora es normal que tengamos fácilmente 420 partes por millón de dióxido de carbono en el mundo y en ciertas partes más que eso. Tenemos también una carga de nitrógeno muy alta, tenemos deterioro de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación, por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero también se puede considerar que Bogotá es una ciudad muy contaminada y muchas otras capitales de Latinoamérica y del mundo. Tenemos problemas de escasez de agua o agua en el subsuelo que está contaminada, problemas de desertificación, pensemos, por ejemplo, en el Amazonas de Brasil, en Colombia también, deforestación y degradación de los suelos, químicos artificiales y muchos otros problemas urbanos. A la derecha pueden ver un glaciar en Argentina
La parte de arriba fue hace 70 años, la parte de abajo fue hace, en la misma época del año, fue hace 10 años. Se están perdiendo glaciares en prácticamente todos los picos del mundo. Tenemos también muchos problemas sociales, la pobreza y la extrema pobreza, que son, la pobreza está considerada que son $2 al día y la extrema pobreza es $1 al día. Los problemas de seguridad y de malnutrición, las enfermedades y las epidemias, en este momento estamos sufriendo mundialmente los estragos que ha causado el COVID-19, pero también el SIDA, que ha causado muchísimos problemas, y todavía la malaria en muchos lugares tropicales y subtropicales. Tenemos un crecimiento poblacional altísimo. Hace algunos años éramos menos de 6 mil millones de personas en el mundo, ya estamos casi en 8 mil millones de personas en el mundo. Tenemos también población que cada vez está volviendo más vieja, por ejemplo, en países como Japón, Estonia, Eslovenia. Tenemos problemas de analfabetismo, donde el único país que tiene cero analfabetismo es Cuba, y aún los países europeos, en los países más desarrollados, existe el analfabetismo. Problemas de hambrunas, problemas de diferencias de género, que existen en absolutamente todos los países, donde los países donde las menores diferencias que hay de género son los países nórdicos, y aún así existen grandes problemas de género. Tenemos también la venta de armas legal e ilegal en todo el mundo. Tenemos también las cuestiones que integran la parte económica, ambiental y social, como la responsabilidad, la gobernanza, las interrelaciones entre la parte económica, ambiental y social, los problemas estos, y los problemas de corto, largo y mucho más largo plazo, y los efectos y estas relaciones. Esta es la cita del desarrollo sostenible más conocida en el mundo, y la pueden ver ahí, la traducción en el stream, que dice que la humanidad tiene la habilidad de crear, de hacer el desarrollo sostenible, de asegurar que la generación presente tenga, pueda satisfacer sus necesidades sin dañar la habilidad de otras generaciones, de generaciones futuras, de también satisfacer sus necesidades. Y esta es una de las citas más claves del desarrollo sostenible, y a mucha gente se le olvida qué es lo que significa esta cita. Cuando hablamos del desarrollo sostenible, mucha gente habla de la parte económica, ambiental y social. Pero es muy claro en esta cita que hablamos también de la dimensión temporal. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué está pasando en el momento? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Y es una de las claves del desarrollo sostenible, la dimensión temporal. Gaby mencionó los objetivos del desarrollo sostenible, que tenemos 17 creados por gobiernos y para gobiernos. Dentro de estos 17 hay 169 subobjetivos que están diseñados, como digo, para gobierno y por gobierno. El tópico de hoy es acerca de las competencias del desarrollo sostenible, y estas caen dentro de la discusión de la educación para el desarrollo sostenible. Sabemos que las universidades por muchos siglos han estado al frente en crear y romper paradigmas. Hablemos, por ejemplo, de Newton, hablemos de Einstein, y han estado educando, como Rubí mencionó, a los emprendedores, a los líderes, a los políticos, a los que toman decisiones del futuro. Pero por el otro lado, muchas universidades y colegios se han mantenido bastante tradicionales, se ha creado una cierta cultura y esa es la cultura que seguimos. Y han creado una tendencia a autorreplicarse. Quiere decir que si educamos a ingenieros químicos, están siendo educados por ingenieros químicos o teólogos por teólogos de la misma forma de pensar, y no hay una forma de cuestionar ese tradicionalismo de las universidades. Esta educación se ha basado muchísimo en la parte newtoniana y cartesiana, en los mapas mentales y modelos mentales newtonianos y cartesianos, que están basados en la racionalidad, en la causalidad,
en la interpretación mecanística, en el pensamiento de los hilos y en el reduccionismo. Lo cual nos ha dado, como vimos al principio del webinar, muchos avances en desarrollo y en industrialización, excelentes avances, pero estos han conllevado diferentes costos, que ha sido, por ejemplo, la conquista de la naturaleza a través de ultracompetición, ultracompetencia, industrialización, sobreespecialización y aislamiento disciplinario. Por ejemplo, como mencioné, los ingenieros solo enfocándose a la parte de ingeniería, o los contadores solo en la parte de contaduría, y no ha habido una relación entre las diferentes disciplinas. También nos ha llevado a comportamientos bastante individualistas, egoístas y solo para mí. La parte de educación que solo se enfoca en la racionalidad, se le ha olvidado la parte de las emociones, y tendemos a ignorar la parte de emociones cuando estamos educando a nuestros estudiantes. Como ven ahí en la caricatura, dice que el individualismo es fácil. Yo soy único, yo soy único, yo soy único, y resultamos que todos somos únicos, pero no podemos relacionarnos con otras personas. Y como dicen aquí, tenemos una crisis en las civilizaciones, en las cuales estamos creando un presente insostenible y estamos amenazando a nuestros futuros. Tenemos que crear una revolución de paradigmas que rompa las barreras del conocimiento en este momento y los modelos mentales insostenibles, y que creemos una nueva forma de pensar más sostenible. Tenemos que tener una innovación docente y crear nuevas formas de aprendizaje que integren la parte social con la parte natural, con la parte económica y con la parte temporal, y que garanticen un bienestar social de esta generación y de futuras generaciones, y también ambiental. Esta revolución tiene que estar basada en principios de holísticos, que tenemos que analizar la parte y el completo, la parte y el completo, la transdisciplinaridad, el pensamiento sistémico y el pensamiento a largo plazo. En los últimos 20, 30 años, perdón, ahí dice la última década, pero son más bien 20, 30 años, cada vez más universidades han estado incorporando e institucionalizando el desarrollo sostenible en todos sus sistemas y con sus grupos de interés. Como Gaby mencionó el ejemplo del TEC de Monterrey, pero no solo el TEC de Monterrey, sino muchas universidades en Latinoamérica, en Europa, en Australia, han estado en este viaje. Pero aún así, en muchas universidades, el desarrollo sostenible se ve como una cuestión muy innovadora, muy diferente, y se crean muchas barreras para poderla incorporar en el sistema que les enseño en un momento. Cuando hablamos de este sistema, estamos hablando de la parte de educación, que son la parte de los cursos, las carreras, los programas, las facultades, la interacción con los estudiantes, la parte muy importante de investigación en nuestras universidades, en la parte de las operaciones del campus, cómo se relaciona la universidad con la comunidad, cómo colaboran con otras universidades, cómo evalúan y reportan todo lo que se está haciendo en cada una de las partes del sistema en cuestiones económicas, ambientales, sociales y temporales. Hablamos también del marco institucional. En eso estamos hablando de la visión, la misión, los goles de la universidad, de las políticas, etcétera, etcétera. Muy importante son las experiencias que los estudiantes, los profesores, el staff y los visitantes a la universidad tienen cuando llegan ahí. Cuando llegan cada uno de ustedes a su universidad, piensan: mi universidad es más sostenible, es más verde, es más amigable en cuestiones sociales. Y también muy importante es educar a los educadores. Si no educamos a los educadores, entonces no podemos transferir los conocimientos de desarrollo sostenible y no podemos desarrollar las competencias de sostenibilidad. Una de las áreas más importantes de interés para el desarrollo sostenible en educación superior en los últimos años ha sido la incorporación de este concepto en todos los cursos, en todas las carreras y en todas las facultades.
Han habido diferentes métodos para lograr esto. La última cuestión de la que se habla es el desarrollo de competencias que se han hablado de a partir de la UNESCO, a partir de la Unión Europea, etc. Y particularmente en cómo los estudiantes entienden el desarrollo sostenible, desarrollan esas competencias y lo llevan a la práctica. Lo llevan a la práctica como estudiantes y después como profesionales. Eso ya les comenté, estas dos cuestiones. Y muy importante es esta cuestión de cómo los estudiantes toman decisiones y acciones como estudiantes y contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la sostenibilidad en cuestión económica, ambiental, social y temporal. Han habido diferentes formas de incorporar el desarrollo sostenible en los cursos, en las carreras. Una, digamos la más básica, ha sido el enseñar algunas cuestiones ambientales en un curso existente o en varios cursos existentes, pero es una cuestión básica relativamente limitada. Otra cuestión que Gaby mencionó fue el desarrollo de un curso de desarrollo sostenible específico que se dé en masa a todos los estudiantes de la universidad, lo cual da un muy buen alcance para transferir los conceptos del desarrollo sostenible, pero conociendo muy bien a los estudiantes, en muchos casos, los estudiantes van, estudian para este curso, pasan el examen o hacen el ensayo o lo que se les pida y 5 minutos después ya se les olvidó que era el desarrollo sostenible. La otra ha sido el entrelazar el desarrollo sostenible como un concepto en cada uno de los diferentes cursos y preguntarle a los profesores, a los educadores, cómo es que cada curso contribuye al desarrollo sostenible. No cambiar el curso y decirle, tienes que meter desarrollo sostenible en tu curso. No, como tu curso de oftalmología, de ingeniería, de teología, de administración, contribuye al desarrollo sostenible en la parte económica, ambiental, social y temporal. Irlo entrelazando entre los diferentes cursos que tiene una carrera y lograr un balance más adecuado, específico para cada carrera, y que esto nos dé una mejor contribución para el desarrollo sostenible. También tenemos el desarrollo sostenible como una especialización dentro del marco de cada facultad o como una carrera de grado o de posgrado, carrera o de maestría. Como Gaby mencionó, la carrera de ingeniero en desarrollo sostenible, que es una de las que existen. Estos son algunos ejemplos que tenemos de la integración del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad en los cursos. Y Gaby fue la que mencionó esta, el ingeniero de desarrollo sostenible, que se publicó un artículo en el 2014. Tenemos también cursos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, una evaluación del estado del arte de la educación en responsabilidad social corporativa en Europa, un curso introductorio de e-learning de sostenibilidad, la taxonomía de Bloom aplicada a los objetivos educacionales en cuestión de desarrollo sostenible, un cuestionario a los exalumnos para explorar las prácticas de sostenibilidad corporativa y sus experiencias a graduados de un MBA y un curso de cambio organizacional para el desarrollo sostenible. La mayoría de la incorporación del desarrollo sostenible en los cursos se han enfocado en desarrollar el curso y cómo dar esa clase. Últimamente, en los últimos 5 o 6 años, ha habido más y más discusiones de cómo desarrollar las competencias del desarrollo sostenible. Pero ha habido poco en cómo ligarlas a las pedagogías, en cómo, como educadores, utilizar cuestiones, por ejemplo, de clases, de casos de estudios, etcétera, etcétera, para desarrollar esas competencias. Cuando hablamos de pedagogías y competencias para el desarrollo sostenible, normalmente se han estudiado por separado y han habido algunas formas de tratar de ligarlas. Por ejemplo,
los artículos de Sprain y Timpson y Sipos y coautores. Cuando hablamos de competencias, hablamos de una forma de describir los resultados educacionales, de qué es lo que queremos. Estas competencias incluyen las dimensiones cognitiva, funcional, ética y personal. Y están opuestas a la repetición o volverlo una doctrina. Lo que estamos tratando con las competencias es que los estudiantes piensen, reflexionen, y no nada más que repitan otra vez lo que se les esté enseñando, sino que reflexionen en lo que está pasando. Estas son las listas de competencias más tradicionales. Por ejemplo, Vic y compañía compilaron una lista de competencias y las agruparon en lo que son pensamiento sistémico, competencias anticipatorias, normativas, estratégicas e interpersonales. Lambrex y sus coautores las ponen en responsabilidad, inteligencia emocional, una orientación sistémica, una orientación al futuro, un involucramiento personal y una habilidad para tomar acción. Y Rickman propone 12 competencias. Mis compañeros y yo, después de hacer un análisis exhaustivo de competencias, decidimos sintetizarlas en este número, que son 12, número mágico 12. Íbamos a poner 13, pero hay gente que no le gusta el 13, entonces mejor nos quedamos con 12. Y las que trabajamos son el pensamiento sistémico, el trabajo interdisciplinario, el pensamiento anticipatorio, la justicia, responsabilidad y la ética, el pensamiento y análisis crítico, las relaciones interpersonales y colaboración, la empatía y cambio de perspectiva, comunicación y uso de medios, la parte estratégica y de acción, el involucramiento personal, la evaluación y la tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre. Por el otro lado tenemos las pedagogías, que están definidas como el arte o ciencia de dar clases, de enseñar a alguien. Y cómo escogemos una pedagogía, bueno, depende de a quién le estemos dando clases. Si le estamos dando clases a estudiantes de ingeniería, es diferente que a estudiantes de oftalmología o a estudiantes de, por ejemplo, medicina o a niños de primaria. La pedagogía es diferente. Y también depende de la situación. Lo que se pide y lo que UNESCO pide es que tengamos diferentes pedagogías y que las utilicemos en combinación para lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. El marco que pone las Naciones Unidas dentro de la década de la educación para el desarrollo sostenible dice que tenemos que tener una alta calidad de educación para el desarrollo sostenible y que tenemos que tener una aproximación de métodos múltiples y utilizando una combinación de pedagogías. El desarrollo sostenible para la educación para el desarrollo sostenible nos dice que tenemos que utilizar pedagogías alternativas para que los estudiantes se vean más activos y que sean parte del aprendizaje, no solo como receptores del conocimiento, y que retemos a los estudiantes a participar, a pensar, a reflexionar. Y tenemos que cambiar de los métodos tradicionales de dar clases, lo que se llama en inglés lecturing, adoctrinar a alguien y dar una mejor educación para el desarrollo sostenible, que estén mucho más activos. Igual que con las competencias, con mis coautores y yo, decidimos hacer un análisis de las diferentes pedagogías que tenían y quedamos en que íbamos a usar 12. Las separamos en tres grupos: el grupo universal, el de justicia, de comunidad y social, y la parte de educación ambiental. En la parte universal tenemos los casos de estudios, la educación de grupos interdisciplinarios, el lecturing, el dar las clases tradicionalmente, los mapas y conceptos mentales, la gamificación y la parte de aprendizaje por problemas o por proyectos.
En la parte de comunidad tenemos el aprendizaje por servicio comunitario, los grupos interrelacionados o de rompecabezas, la investigación de acción participativa. En la parte de educación ambiental tenemos la ecojusticia y comunidad, la educación ambiental en el lugar, el análisis de ciclo de vida y el análisis de la cadena de suministro y el conocimiento ecológico tradicional. Y lo que hicimos con mis coautores fue mezclar estas 12 competencias con estas 12 pedagogías y sacar un marco teórico, que le llamamos el marco teórico conectando las pedagogías y las competencias para el desarrollo sostenible. Y como pueden ver aquí, después de una discusión de personas de ingeniería, de administración, de biología, etcétera, etcétera, decidimos que las casillas rojas, la parte de pedagogía nos iba a dar, nos iba a desarrollar las competencias que ven a mano izquierda. Entonces, por ejemplo, casos de estudios sí nos desarrolla el pensamiento sistémico. Las amarillas es un quizás nos puede desarrollar y las blancas decidimos después de mucha discusión, como pueden ver en el artículo ese de Lozano y compañía 2017, ahí explicamos mucho más a detalle, las blancas decidimos que no. Entonces, por ejemplo, los casos de estudio no nos desarrollan la competencia que se llama involucramiento personal. Lo que sí nos desarrolla esa competencia son, por ejemplo, la educación basada en problemas o proyectos. Después de tener el marco teórico, lo que decidimos fue hacer un cuestionario para investigar cómo se estaban dando la sostenibilidad, cómo se estaba enseñando en universidades europeas. Lo que hicimos ahí fue tener el cuestionario, lo abrimos durante 3 meses, de septiembre a diciembre del 2008, lo mandamos a más de 4,000 educadores en Europa y recibimos 390 respuestas completas, casi un 10% de respuestas. Y recordando que este fue el marco teórico con el que empezamos, y vean principalmente aquí el dar clases tradicionalmente, que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas amarillas y el resto en blancas. Los resultados de nuestra investigación en Europa nos dice que el dar clases tradicionalmente no nos está desarrollando las competencias de sostenibilidad. Solo una y quizás una, que es el pensamiento crítico y el análisis crítico. El análisis de ciclo de vida y de la cadena de valor tampoco nos está dando mucho. No nos está desarrollando muchas competencias. Con esto no quiere decir que dar clases no es bueno. Dar clases sí es bueno para transmitir los conceptos, para que los estudiantes entiendan lo que es el concepto. Pero lo que no está dando las clases en este momento es el desarrollar las competencias que nos están pidiendo la UNESCO y la Unión Europea y para llevar a nuestros estudiantes a otra forma de pensar mucho más completa. Después de tener el estudio europeo, decidimos publicar el libro que ven ahí, que les enseño en este momento, que salió este año hace como 2 meses, que se llama Desarrollando las competencias de sostenibilidad a través de las pedagogías, y es el primer análisis comprensivo de 15 universidades del mundo, desde una parte institucional hasta el nivel de facultad. Tenemos todo tipo de facultades, de todo tipo de disciplinas académicas. Estas son las universidades que participaron: la Universidad de Gävle, aquí en Suecia, la Universidad de Helsinki, en Finlandia, la de Parma, en Italia, la Universidad de Coruña, en España, en Galicia, la Universidad de las Américas, en Puebla, en México, la Universidad de Lefke, en el norte de Chipre, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Colombia, una en Hungría que nunca me acuerdo cómo se llama y siempre me cuesta mucho trabajo decirlo, la Universidad de Griffith en Australia, la Autónoma de Madrid en España, la Universidad de Aberta en Portugal, la Central University of Technology en Sudáfrica, la Universidad Tecnológica de Varsovia en Polonia,
la Universidad de Belgrado en Serbia y la Universidad de Zaragoza en España. Estos son el ranking o cómo las diferentes personas que contestaron nos dijeron cuáles eran las pedagogías más importantes y menos importantes dentro de lo que ellos contestaron. Como ven aquí, de la parte universal, lo más importante, lo que más se usa es el dar clases, seguido por el aprendizaje de proyecto y en base de problemas, y después por el caso de estudio. Las siguientes de las universales se usan menos, la parte social se usa mucho menos y la parte ambiental muchísimo menos. Entonces aquí hay que considerar que dar clases es lo que más se usa, seguido por el aprendizaje basado en problemas o proyectos y después el caso de estudio. Al mismo tiempo les hicimos la misma pregunta para las competencias y cuáles eran las que más estaban desarrollando según ellos. Como pueden ver acá, la que más se desarrolla es el pensamiento y el análisis crítico, seguida por el trabajo interdisciplinario, después por las relaciones interpersonales y la colaboración, y después tenemos las otras, por ejemplo, la comunicación y el uso de medios, el pensamiento sistémico, la justicia, la empatía y el pensamiento anticipatorio, y después estas que tenemos acá hacia el final. Una vez que hacemos nuestro análisis, como pueden ver en el libro, si les interesa, lo que vemos es que tenemos otra forma de ver el marco conceptual que tenemos. Lo que estamos viendo aquí es que los casos de estudio y el aprendizaje interdisciplinario son los que más desarrollan las competencias, prácticamente completo. Al igual que el aprendizaje de servicio comunitario y la investigación de acción participatoria. Los que más tienen son estos, la ecojusticia y la comunidad, y la educación ambiental basada en el lugar. Como pueden ver aquí estas dos. Pero hay que también considerar que, igual que los estudios anteriores, las clases no están desarrollando las competencias para sostenibilidad. Tampoco el análisis de ciclo de vida ni el análisis de la cadena de valor. Una cosa que sabemos es que en muchos casos el desarrollo sostenible está en contraste con los conceptos existentes y la forma de dar clase en muchas universidades, que normalmente se están enfocando a un uso y abuso de los recursos naturales. Mundialmente, las universidades y sus líderes tienen que reconocer que no podemos seguir de esta forma. Tenemos que hacer cambios, como por ejemplo el TEC de Monterrey lo ha hecho, la Universidad de Yale lo ha hecho y otras universidades en el mundo lo han hecho. Tenemos que quitar esta ignorancia de los impactos que el desarrollo y la industrialización han tenido, que han tenido muchas cosas muy buenas, pero también han tenido cosas muy malas y han impactado negativamente al medio ambiente y a las sociedades. Si queremos poder movernos hacia sociedades más sostenibles, tenemos que desaprender los modelos viejos y crear modelos mentales nuevos como parte de la solución que activamente y conscientemente e involucre el uso prudente de los recursos y la protección de los recursos naturales, y al mismo tiempo que mejoren la calidad de vida de las sociedades de esta generación y de futuras generaciones. Tenemos que destruir, y esto lo enfatizo mucho, tenemos que destruir la mentalidad de silo, de yo soy ingeniero y solo voy a hablar con ingenieros, y ni siquiera soy ingeniero mecánico o químico, y no hablo con los otros ingenieros. Soy administrador y no hablo con los ingenieros, ni con los oftalmólogos. No, cada una de las disciplinas, cada una de las carreras es muy importante en el mundo. Pero es todavía más importante el que esa persona, ese estudiante que sale de ingeniería o de medicina o de administración, pueda comunicarse y pueda entender los impactos que estamos teniendo en las sociedades. Tenemos también muy importante que crear esos,
esos puentes entre las ciencias y, la, y, la, y el arte. Tenemos que crear una, crear una creatividad para romper esos modelos mentales de silo y de poder juntar y poder hablar. Sí, soy ingeniero, soy el mejor ingeniero, pero también yo puedo hablar con el mejor abogado, puedo hablar con el mejor administrador, puedo hablar con el mejor médico y podemos entendernos y podemos entender que en cada uno de nosotros tenemos impactos y, positivos y negativos a las sociedades, al medio ambiente, al presente y al futuro, y que podemos contribuir a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que mezclar la racionalidad y las emociones y la ciencia y el arte. Hay una necesidad urgente de mover, de hacer investigación y de desarrollar la integración del desarrollo sostenible en los objetivos y los goles, a en realidad integrarlo en los cursos y en las carreras. No solo poner un curso más de desarrollo sostenible para los estudiantes. Sí, es necesario, pero tenemos también que educar a los educadores para que cada uno de ellos nos diga cómo en su curso de matemáticas 1, de álgebra 3, de medio ambiente, cada uno de esos cursos contribuye al desarrollo sostenible en la parte económica, ambiental, social y temporal. Tenemos que dar esas clases, enseñar a nuestros alumnos y poder integrar el desarrollo sostenible y usar, hacerlo a través de una combinación de diferentes pedagogías para que nuestros estudiantes puedan adquirir y desarrollar esas competencias del desarrollo sostenible, esas 12 o 13 o 7 competencias del desarrollo sostenible, las que quieran usar, el número que quieran usar. El marco teórico que estamos nosotros proponiendo, teórico, que ya se ha vuelto bastante más práctico, lo que estamos tratando es de tratar de ayudar a los educadores de decir, mira, esta pedagogía me podría servir a mí como ingeniero, como agrónomo, como abogado, como maestro o educador de estas diferentes disciplinas y cómo conectarlas para desarrollar mejor las diferentes disciplinas. Nuestro marco teórico está... El objetivo es crear y mejorar cursos para dar una visión más completa, más holística y más sistémica de la sostenibilidad en educación y para poder educar a los futuros líderes, tomadores de decisiones, educadores, agentes de cambio políticos, etc. Esta es la foto de cada uno de todos los autores del libro. Y lo que pedimos es que los educadores se entiendan y se entiendan ellos a qué nos referimos con la sostenibilidad. No es solo la parte verde, es la parte económica, ambiental, social y temporal. Y que entiendan que tenemos un gran rango de pedagogías disponible para utilizar y que tenemos que combinarlas para dar y desarrollar todas las competencias de sostenibilidad para nuestros futuros profesionales. Como dijo Leonardo da Vinci, para desarrollar una mente completa hay que estudiar la ciencia del arte y el arte de la ciencia. Hay que aprender a ver y darnos cuenta que todo se conecta con todo. Por cierto, se parece a mí cuando soy un poco más viejo, ¿no? En este caso tenemos lo que es la teoría, es cuando sabes todo pero nada funciona. La práctica es cuando todo funciona, pero no sabes por qué. Y en mi caso, la teoría y la práctica siempre están combinadas. Nada funciona y no sé por qué. Yo pido que cada uno de ustedes, y le pido a mis estudiantes, que sean, y los trato de educar lo mejor que yo puedo en la disciplina que ellos escogen. Si ellos vienen a estudiar conmigo, estudian sostenibilidad. Si van a estudiar ingeniería, que estudien y que sean lo mejor que pueden ser en ingeniería o en medicina o en agronomía o en de abogados o de lo que sea, que sean y que los eduquemos lo mejor que podamos en esa disciplina. Pero también que se puedan comunicar y colaborar con otras disciplinas, que entiendan las implicaciones que tienen en la vida profesional y personal cada una de las decisiones que toman
a las dimensiones económica, ambiental y social de esta generación y de futuras generaciones. Que usen un pensamiento crítico, un pensamiento de ir más allá, reflexionar y pensar en la parte teórica y en la parte práctica. Tenemos que entrelazar la sostenibilidad como un concepto en cada una de las disciplinas y a través de cada una de las disciplinas y cada una de las facultades, y darnos cuenta que la sostenibilidad vista desde una cierta facultad va a ser diferente a la otra facultad. Pero eso no quiere decir que sean totalmente diferentes, sino que tenemos que entremezclarlas. Y que las universidades pueden contribuir mucho más a hacer las sociedades más sostenibles. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo, por esta interesantísima charla. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, así que los invito a enviarnos sus comentarios para que Rodrigo nos haga favor de responder las preguntas. Bueno, vamos a iniciar con esta, Rodrigo. ¿Por qué crees que las clases tradicionales no están desarrollando las competencias en sostenibilidad? Uy, qué pregunta más difícil me pones en predicamentos. Como comenté en la presentación, normalmente las clases se han desarrollado, digamos, unidireccionales. Nos vamos como profesores, como maestros, como educadores, y les damos la información a los estudiantes. Normalmente no hay un intercambio entre lo que los estudiantes preguntan, y esta es una forma que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Desde la escuela de Cambridge, de Oxford. Si nos vamos a la Grecia antigua, las clases no eran así, las clases eran mucho más interactivas. Ahora, el tener una forma unidireccional, no tenemos la posibilidad de sacar información de los estudiantes y no podemos ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, porque solo estamos hablándoles a ellos. Y no estamos sabiendo si en realidad el mensaje que les estamos mandando está llegando y cómo está llegando. Tenemos que también pensar que no solo somos medios para transmitir un mensaje, sino que tenemos que transmitir el concepto de desarrollo sostenible, de álgebra, de etcétera, etcétera, pero que los estudiantes tienen que captarlo, aprenderlo y cuestionarlo. Para eso estamos en las universidades, para cuestionar lo que está ahí. Excelente, gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo desarrollar las competencias para la sostenibilidad en un curso que por su naturaleza no está relacionada con la sostenibilidad? Esa es un poco más sencilla. Todos los cursos tienen la posibilidad de relacionarse con la sostenibilidad. Hablemos, por ejemplo, de álgebra. Bueno, el álgebra, uno diría, no está muy, muy relacionado con la sostenibilidad, pero el álgebra tiene mucho potencial de contribuir a la sostenibilidad. Por ejemplo, todas las ecuaciones que se utilizan para calcular el dióxido de carbono en la atmósfera. Sin álgebra no lo podríamos hacer. Entonces es cuestión de pensar cómo mi curso contribuye a la sostenibilidad. No de integrar sostenibilidad en mi curso, sino de pensarlo al revés. Es cómo mi curso de álgebra, de leyes, de administración puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, a la sostenibilidad, y puede ser, por ejemplo, una ecuación económica, una ecuación en álgebra mezclando economía y medio ambiente o economía y sociedad. Y es eso que les pido a todos los educadores que piensen un poco más, no es que yo tengo que reaprender sostenibilidad, no, es cómo con mi experiencia de investigador, de profesor, de maestro, puedo contribuir a la sostenibilidad, puedo contribuir a hacer que las sociedades se vuelvan más sostenibles. ¿Tú qué opinas, Gaby, sobre esta misma pregunta? ¿Cómo se podrían desarrollar competencias para la sostenibilidad en un curso que por su naturaleza no está relacionado con el tema? Bueno, en realidad yo te puedo compartir la experiencia como institución. Lo que hicimos fue arroparnos y acompañarnos entre nosotros los profesores. De profesores para profesores surgió un curso que integraba
tres elementos: ética y ciudadanía para el desarrollo sustentable. Entonces, cuando teníamos estos colegas que se les dificultaba por tener materias muy técnicas, lo que hacíamos era como un grupo colegiado apoyarle. Y mediante casos y ejemplos de la vida real, íbamos entrelazando los temas de su disciplina con el tema de la sustentabilidad. Te puedo citar un ejemplo de la parte mecánica, de materiales. De pronto, el tema central era las prótesis. Y hablábamos de las metas de desarrollo sostenible y hablábamos de ese tema muy aplicado a la disciplina. Entonces, yo creo que un elemento importantísimo es lo que decía Rodrigo, no es exclusivo de una disciplina o de un área. Y de igual forma, como lo que ponemos para los alumnos, debe de ser para los maestros. Cuando hay este acompañamiento y entre todos buscamos la forma, creo que se simplifica el trabajo de todos. Gracias. La siguiente pregunta la voy a poner aquí en la pantalla. Es de Janet Arauz. Doctor Rodrigo, muy interesante su exposición. Mi consulta es, ¿la lista de las 12 competencias del marco teórico propuesto por ustedes se ha investigado a nivel de educación primaria? No, la UNESCO ha pedido que se haga en la Unión Europea también, no solo en la educación primaria, sino la vocacional, lo que se llama aquí vocacional en Europa, que es estudiantes que no van a la universidad, sino que quieren seguir estudiando, que solo tienen, por ejemplo, primaria, bachillerato, secundaria, bachillerato, que quieren seguir en eso. Y se está pidiendo que se haga. Es un área de investigación que se debe de hacer urgentemente. La siguiente pregunta, Rodrigo, de Norma Bravo. ¿Qué indicadores pudieran evaluar o evidenciar la apropiación de estas competencias de sostenibilidad en los individuos? Bueno, los indicadores que tenemos son las competencias. Y cada una de las competencias, por ejemplo, en el artículo del 2017, especificamos a qué nos referimos con las competencias, qué es lo que tiene que estar ahí, y también especificamos las pedagogías. Si me hubiera metido en cada una de esas en este webinar, hubiéramos terminado hasta el viernes. Entonces, sí les recomiendo que revisen el artículo del 2017, es Open Access, es acceso abierto. Ok, está en inglés, pero Google Translate ayuda bastante en eso. Muy bien. La siguiente pregunta, Gaby, es para ti. ¿Qué retos representa impartir una clase como cambio climático con alumnos de diferentes programas académicos? Bueno, en realidad el reto es muy importante. Porque no debes olvidar que tienes diferentes públicos. Y mi respuesta básicamente es que tienes que prepararte como docente y tienes que rescatar ejemplos de las diferentes disciplinas porque no debes dejar a nadie a un lado. Entonces, todos deben de formarse parte de la clase. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes es siempre buscar que los grupos de trabajo sean de diferentes disciplinas. Como Rodrigo lo mencionaba, los ingenieros tienden a hacer equipo con los ingenieros, los arquitectos de igual forma, y los alumnos de negocios también. Entonces, lo que intencionalmente tienes que buscar es esa multidisciplinariedad en los grupos de trabajo dentro y fuera del aula. Cuando los alumnos empiezan a ver la riqueza de un trabajo y la facilidad con la que fluyen las ideas, en ese momento reconocen que no es tan malo interactuar con otras disciplinas, pero eso forma parte de lo que el docente tiene primero que aceptar y posteriormente buscar de una manera acompañada con cada uno de los alumnos. Ese sería mi comentario en referencia al reto. Gracias, Gaby. Un favor, Gaby, ¿podríamos abrir la presentación para la pregunta de reflexión final en lo que continuamos con estas preguntas aún pendientes? La siguiente, Rodrigo, es de Abril Labastida. ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes para que sean conscientes de que es necesario que desarrollen su pensamiento crítico? Considerarlos como adultos es muy importante. Hay veces que no actúan como tales, pero hay que considerarlos como adultos y forzarlos a que pregunten por qué. No es nada más aprendo la clase, la lección para vomitarla, digamos, en el examen.
y se oye muy feo, pero es que muchas veces eso hacen, sino que piensen, ¿por qué tienes que aprender esto? ¿Por qué estamos haciendo eso así? Sino siempre preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que se autopregunten ellos, ¿por qué tengo que aprender álgebra? ¿Por qué tengo que aprender álgebra para ingeniería? ¿Por qué tengo que aprender las leyes de la constitución de mi país? No es nada más, me las aprendo y las recito de una a la otra, no. ¿Por qué existe esa ley? ¿De dónde viene esa ley? ¿Por qué es importante el álgebra para ingeniería? Gracias, Rodrigo. Gaby, Miriam García pregunta, ¿se está considerando incluir nuevas materias como inteligencia emocional en los futuros programas? Sí, definitivamente dentro del modelo TEC 21 tenemos algunos espacios destinados a este tipo de asignaturas y más bien yo diría de ejercicios. Dentro del modelo TEC 21 tenemos espacios, sí, que son las semanas TEC, en donde el alumno es sensibilizado a todo este tipo de temáticas. Entonces, tiene sus periodos de 5 semanas y posteriormente viene una semana particular en donde se busca que no necesariamente esté relacionado con temas de su disciplina y sobre todo, bueno, que busque explorar otras temáticas en otras escuelas diferente a la suya. Por ejemplo, un alumno de la escuela de ingeniería puede tomar algunos temas de otras escuelas en estos periodos que nosotros llamamos en el modelo TEC 21 semanas TEC, en donde se busca una vivencia para él y, por supuesto, su desarrollo personal. Muy bien. Voy a dejar esta pregunta por aquí en lo que abrimos este ejercicio de reflexión final. Este es el resultado de la primera pregunta que hizo Gaby. Como docente, ¿cómo está hoy tu compromiso con la sostenibilidad? ¿Nos puedes dar tu impresión, Gaby? Bueno, en realidad el resultado... Yo creo que habla por sí mismo. Los docentes y todas las personas que nos están acompañando en este webinar, nos encontramos comprometidos. Creo que hay un sentido de que es algo que debemos hacer, es algo que ya no podemos postergar y, por supuesto, la presencia y participación de todos aquí nos dice que no solo estamos comprometidos, sino que en este momento ya estamos tomando acciones para poder tener un mayor impacto en nuestros estudiantes y nosotros mismos como formadores de la cultura del nuevo ciudadano del mundo. Yo le daría esa traducción a la palabra central de comprometido, comprometida, muy comprometida. Ok, y si quieres, Gaby, vamos al siguiente ejercicio para que la audiencia nos ayude con sus impresiones sobre la reflexión final. En lo que Rodrigo nos ayuda con esta pregunta de Marta Beltrán. ¿Qué necesita hacer la universidad para romper los silos mentales? ¿Cómo desarrollar currículos o programas más holísticos? La primera pregunta es ir a tomar un café con gente de otra facultad. Esto es lo más importante, relacionarse profesionalmente con gente de otra facultad. Y tomar un café me refiero no solo a tomar el café, sino a hablar, por ejemplo, de un problema, de qué significa la sostenibilidad para ti en tu facultad. Para mí mi facultad significa esto, para ti otra cosa, pero puede ser sostenibilidad, puede ser cualquier otro problemático, cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, es salir de nuestra oficina, de nuestro despacho, y hablar con otras gentes que no sean de nuestra misma disciplina. Es lo primero que debemos hacer. Y después ir trabajando conjuntos para tratar de resolver problemas, para tratar de dar soluciones a esos problemas. ¿Cómo desarrollar currículos o programas más sostenibles? Ay, me falté una parte de la pregunta anterior. Lo que hicimos con la Ingeniería en Desarrollo Sostenible fue que cuando se fue diseñando, fue hacer una evaluación formal de los diferentes cursos, de la parte de las descripciones de cada uno de los cursos y cómo se ligaban cada uno de los cursos en la carrera para ver si contribuían a las diferentes partes de desarrollo sostenible y cómo lo contribuían.
Eso también lo pueden ver en el artículo del 2014, cómo hicimos eso. Y es cuestión de ver cada uno de los cursos, evaluarlos y ver cómo se relacionan los cursos con los otros cursos en la carrera y ver en dónde está y si es ahí donde la carrera debe de estar. Si no es ahí, es pensar como líder, como jefe de la carrera y ver cómo se puede mejorar. Gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta es de Adela Peña. Dice, la comunicación es importante. ¿Cuál crees que sea el papel de las lenguas extranjeras en el desarrollo de la sostenibilidad y el fomentar la interacción interdisciplinar? Dicen por ahí que cada idioma, cada lengua que aprende uno, le abre la puerta a un mundo nuevo. Y a una cultura nueva, no es solo la lengua, es a una cultura nueva tratar de entender las diferentes partes de otro mundo, de otra cultura. Es muy, muy importante por lo menos hablar dos idiomas, dos lenguas. En el caso de Latinoamérica puede ser, por ejemplo, español-inglés o brasileiro y francés o brasileiro y alemán, pero es muy importante aprender dos lenguas, si no es que 3, 4 o 5. Perfecto. Nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar el libro? Tu libro que compartiste. Lo había puesto ahí, está, no sé si esté la... Sí, a ver. Si encuentro la presentación. La liga para que la compartas. Es que ya no tengo compartida la presentación, pero, sí, a ver. No, aquí no, lo pongo en el you chat. You can get our book at aquí. Perfecto. Lo pongo en el chat ahí. Ok, muy bien. Rodrigo lo pone en el chat. Y los artículos también, la mayoría de los artículos son de acceso libre y si no lo pueden encontrar, avísenme para enviarlo, ya sea por LinkedIn, ResearchGate o por email. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Maylin. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar el estudio del cual nos presentó los resultados? ¿Y cuáles fueron sus mayores retos como investigadores? El primer artículo lo empezamos en el 2013. El teórico nos llevó más o menos 4 años en hacerlo. Fue muchos retos. Desde teníamos otras cuestiones importantes que hacer en ese momento, otros proyectos. El tratar de que nos entendiéramos de diferentes disciplinas de biología, administración, ingeniería, etcétera, etcétera, y el tratar de llegar a ese punto donde todos estábamos contentos con las diferentes combinaciones de las 12 pedagogías con las 12 competencias, pues nos llevó bastante tiempo. El segundo artículo fue un poco más rápido, porque ya teníamos el marco, entonces ya sabemos qué preguntar, creamos el cuestionario, nos tardamos 2-3 meses en hacer el cuestionario, lo dejamos abierto 2-3 meses y se publicó al siguiente año. Habrá sido en total unos 8 meses a 12 meses desde que nos pusimos con el cuestionario hasta a planear el cuestionario hasta que se publicó el artículo. El libro, este famoso libro, nos llevó 1.5, 2 años y los retos ahí fueron gigantes. Fueron desde contactar con los diferentes autores y les agradezco a todos mis coautores de cada uno de los capítulos del libro en estar ahí. Pero ellos fueron los que fueron a tocar puertas, a convencer a los directores de las universidades, a los directores de sostenibilidad en cada uno de sus campus. Por ejemplo, en Sudáfrica, tuvieron que contratar a 2 investigadores, estudiantes, para que fueran de puerta en puerta con un iPad para que los profesores les contestaran el cuestionario. En otras tuvimos que crear toda una cuestión de anonimidad, de protección de datos. En Europa tenemos cuestión de protección de datos muy, muy fuerte. Que los profesores, los educadores no querían contestar y que se sentían un poco, bueno, es que mis datos van a saber que en qué curso yo estoy dando yo,
Tratamos de eliminar muchos de los retos, por ejemplo, los retos de idiomas, como se preguntó en la pregunta anterior. Tradujimos el cuestionario a, no recuerdo si fueron 12 idiomas diferentes. Lo pasamos primero de inglés a cada una de las diferentes idiomas, a sueco, finlandés, a, no recuerdo si gallego, pero a húngaro, polaco, a turco, a español. Tuvimos que tener mucho cuidado en español porque teníamos varias universidades españolas y también universidades latinoamericanas. Y el español de México no es igual del norte que del sur, que ni siquiera el de Colombia que el de Argentina y el de España también. Entonces tuvimos que tener mucho cuidado con esas cuestiones. ¿Qué otro reto tuvimos fuerte? Creo que esos son los que más me acuerdo en este momento, los más críticos. Muchas gracias, Rodrigo. Y también muchas gracias, Gaby. El tiempo se nos ha acabado, desafortunadamente. Qué charla tan más interesante. Les quiero agradecer a los dos por compartir sus conocimientos y sus experiencias con nuestra audiencia. También les quiero compartir unos mensajitos de ellos. Marta Beltrán dice, muchas gracias. Karime dice, felicitaciones al Tec de Monterrey, saludos de Perú. Yudeca dice, saludos desde República Dominicana. Y así tengo muchos mensajes que les quiero compartir. Sin embargo, ya no alcanzamos a mostrarlos todos. Pero pues decirles nuevamente muchas gracias y nos podrían dar una reflexión final. Por favor. No sé cuántos estén conectados, pero espero que sean más de 3. Sí, ahorita tenemos 310. 310. Uh-huh. Quiero invitarlos a todos ustedes a que piensen y reflexionen que el desarrollo sostenible no es solo la parte ambiental, es la parte económica, ambiental, social, temporal y todas las interrelaciones. ¿Que hay que dar clases de sostenibilidad? Sí, hay que transferir y transmitir contenido. Sí, pero también hay que enfocarnos a desarrollar estas competencias. Que toman las 7 de BIC o las 12 de nosotros o las que quieran, no importa, pero es cuestión de que los estudiantes no solo sean receptores de conocimiento, sino que cuestionen ese conocimiento, que lo lleven más allá y que piensen, nosotros los educadores, que pensemos que nuestros estudiantes pueden tener un gran impacto y una gran contribución a hacer las sociedades más sostenibles. Gracias, Rodrigo. Gaby, ¿nos compartes una reflexión final? Bueno, yo les diría que siempre piensen que más allá de impartir una clase de desarrollo sostenible, lo que tenemos que hacer es ayudar a que se siembre en cada uno de los jóvenes una nueva forma de hacer las cosas. La sustentabilidad hay que vivirla y empieza desde el interior y el compromiso que cada uno y cada una de nosotras tiene. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos dedicado su tiempo en esta interesantísima charla. Les recuerdo que el video de este webinar estará en la sección de videos de la página del Observatorio de Facebook del Observatorio de Innovación Educativa, también en YouTube. Y en nuestro sitio web, observatorio.tec.mx. Muchas gracias a todos, que tengan bonito día. Gracias.